derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Empezamos el programa número 258 de Al Derecho y Al Revés. Un abrazo a nuestros compañeros en el piso, Gerardo Subirán a la producción, a la operación, a Fede Politi en la producción. Retomamos una costumbre que habíamos dejado de lado, pero Marta decía con buen criterio en la previa que hay que llamar la atención sobre un aumento de 24% de casos de COVID de una semana a la otra. Hubo casi 40.000 casos y 57 muertes en la Argentina la última semana, contra 32.000 y 36 fallecimientos del anterior. Si bien hay un dato sumamente positivo también que queremos mencionar, y es el clarísimo efecto de las vacunas, particularmente de quienes tienen por lo menos una dosis de refuerzo, y ni hablar quienes tienen dos, porque las situaciones de enfermedad grave y de muerte se registran casi exclusivamente en quienes no tienen esas dosis de vacunas. Así que volvemos a recordar, no terminó, que todo el mundo tenga sus dosis, que todo el mundo mantenga sus cuidados y tratar de vivir, por supuesto, lo mejor posible. Una brevísima mención de efemérides: 19 de julio, falleció hace unos años Roberto Fontana Rosa, un querido y destacado humorista argentino, por el cual justamente se instituyó en la fecha de su nacimiento el Día del Humorista. Y también en esta fecha nació, para mí, uno de los más grandes guitarristas de todos los tiempos, Brian May, uno de los fundadores de Queen, solo por dar notas de color. Pero hay dos fechas, dos años para destacar en los 19 de julio. En 1994 se inició el diálogo de paz entre Israel y Jordania después de 46 años de guerra, y esto viene muy a tono con uno de los temas principales que vamos a tratar. Y en 1997, el IRA, en Irlanda del Norte, declaró el cese de fuego incondicional que terminó conduciendo a la paz en ese país también tan abrumado por el conflicto. Perdón, Marta, antes. Antes de entrar con nuestro especial invitado de hoy, quiero hacer una referencia a Fontana Rosa, justamente personaje entrañable. Yo recuerdo con mucho cariño su participación en el Congreso de la Lengua cuando habló sobre el uso de las malas palabras. Y a mis nietos, por ejemplo, cada vez que ellos utilizan una mala palabra y que la utilizan mal, les cuento cómo Fontana Rosa hizo una defensa de las malas palabras, pero sí, con qué sentido lo hizo, ¿no? Bueno, esto, y nada, siempre presente. Hoy justamente iba en mi auto y en uno de los programas de radio que tenía ahí puesto, pasaban un reportaje de hace unos años y uno lo escuchaba y tenía ganas de seguir charlando con él, ¿no? Una delicia, y antes de que Mercedes presente a nuestro invitado, decía Fontana Rosa: para el sabio no existe la riqueza, para el virtuoso no existe el poder, y para el poderoso no existen ni el sabio ni el virtuoso. La semana pasada decía Mercedes, terminamos el programa con un hermosísimo tema en homenaje justamente al 28 aniversario del atentado a la AMIA, que se pasó ayer en el acto. Y tenemos con nosotros a Daniel Pomeranz, así que presentalo, por favor. Sí, es un lujazo que esté Daniel acá, sobre todo por esto mismo que acabas de comentar, Ale. Sus agendas son complicadas y en esta época más. Daniel Pomeranz profesionalmente es contador público, tiene un amplio currículum profesional de que solo destaco que tiene un posgrado en administración de empresa en crisis de alto valor en nuestro país, como ustedes comprenderán, una maestría en políticas sociales, pero lo que quiero destacar y por lo que lo hemos invitado a Daniel hoy es porque es director ejecutivo de la AMIA, y básicamente para mí y para muchos de nosotros es un referente de la sociedad civil argentina y un impulsor de transformación social, no solo en la comunidad judía, sino en la amplia sociedad global. Daniel es de una generosidad enorme con las organizaciones de la sociedad civil de Argentina, y bueno,
Hace muchos años que lo conozco, lo admiro y lo respeto por cómo es como persona y por su rol de líder. Así que un agradecimiento profundo, Daniel, que en este momento, en esta época, te hayas hecho un lugar para estar con nosotros. No, bueno, Y abrumado por la presentación, Mercedes, me parece que fuiste demasiado lejos. Agradecerles a ustedes la invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes en esta tarde, ¿sí? yo te quería, justo en la previa, vos, Daniel, preguntabas sobre nuestra audiencia y pensamos que quizá como hay gente joven que no tiene una conciencia histórica de lo que pasó en años relativamente recientes en nuestro país y mucho menos en fechas no tan recientes. Me gustaría iniciar nuestra conversación pidiéndote que para los más jóvenes nos digas sintéticamente qué significa para nosotros como país el 18 de julio y cómo explicarías vos a una audiencia joven esta fecha. Bueno, hacer una conceptualización con respecto al 18 de julio o aquello que comenzó el 18 de julio de 1994. Todo lo que sucedió ese día, esa mañana, a las 9:53 de la mañana de aquel 18 de julio de 1994, fue un atentado. Es decir, la sede de la comunidad judía organizada, la sede de la AMIA, que iniciaba ese lunes sus tareas, en qué temas o en qué asuntos. Bueno, los asuntos que siguen, que había comenzado en 1894 esta misma institución y que continúa hasta el día de hoy, que son llevar adelante programas educativos, culturales, temas rituales propios de la comunidad, todo un conjunto de programas sociales que atienden necesidades de poblaciones vulnerables, programas focalizados en jóvenes o en personas mayores. En fin, todo eso que funcionaba en aquella mañana fue víctima de un atentado con un coche bomba que impactó en el frente de su edificio y que dejó unas consecuencias atroces. Atroces, sesgando 85 vidas de personas que estaban en el mismo edificio trabajando o realizando algún trámite o alguna gestión, o de vecinos o de circunstanciales transeúntes, y que destrozó cientos de familias, porque cada una de estas personas tenían su historia, sus vínculos, sus familias, etcétera. También dejó más de 300 heridos como consecuencia. Esa es una primera dimensión. Una segunda tiene que ver con que puso a la Argentina en una agenda que nunca quisimos estar, que habíamos prologado ya en marzo del 92, cuando el atentado a la Embajada del Estado de Israel en Buenos Aires. Y que hizo surgir, hizo aparecer esas imágenes que siempre las vimos tan lejanas y que tenían que ver con otros lugares de la Tierra, pero no con Sudamérica y mucho menos con la Argentina. Daniel, una cosita. ¿Podemos decir que el atentado a la AMIA fue el atentado más importante contra la comunidad judía después de la Segunda Guerra Mundial? Por supuesto, después del Holocausto. Sí, atendiendo a la cantidad de víctimas fallecidas o heridos, sí, fue la más importante hasta el día de hoy. No ha habido un hecho de tal magnitud a partir desde el año 45, terminada la Segunda Guerra Mundial, no hay nada que sea equiparable en su magnitud en cuanto a las víctimas. Pero Y vos continuando. decís, perdón, vos decís en alguna nota que te hicieron que, bueno, ¿por qué cuando nos preguntamos por qué Argentina, y la respuesta que vos diste en una nota es porque en Argentina es fácil, era fácil? ¿Por qué era fácil? Bueno, era fácil porque la Argentina no estaba preparada en ese momento para afrontar las consecuencias.
primero para prevenir eventualmente la existencia de un hecho de estas características y segundo afrontar sus consecuencias. Consecuencias que son muy complejas y diversas y que cruzan aspectos tan diferentes como cuestiones de inteligencia que permitan tener información previa, que tiene que ver con fuerzas federales o jurisdiccionales que trabajen en conjunto, que tengan que ver con, bueno, con capacidades de apoyo en caso de que se realice, ya tantos médicas, psicológicas, etcétera, que tiene que ver con apoyo a las víctimas en las consecuencias laborales, psicológicas, económicas, que trae aparejado un hecho de esta magnitud. Y, perdón, ¿y se ha hecho más difícil a partir de ahí? Es decir, estas cosas que faltaban en ese momento, ¿vos dirías que se han organizado a partir de ahí? ¿O existen temores de un posible tercer atentado, como la posibilidad de este ingreso rarísimo y que todavía seguimos sin conocer? ¿Cuál es la explicación de este avión venezolano iraní con esa tripulación tan sospechosa, ¿no? Marta, lo que aspiramos todos los ciudadanos de un país organizado es que justamente los poderes del Estado estén atentos y a disposición y preparados para atender la complejidad de estos hechos y particularmente la complejidad del terrorismo internacional, ¿no? Más aún cuando tienen el apoyo de algunos países, como es este el caso. En la Argentina no había tomado cabal evaluación de lo que había sucedido en el 92. Es decir, la distancia en el tiempo entre ambos atentados fue de un poco más de 2 años. Nada había sucedido diferente en esos 2 años. Nada, absolutamente nada. La desorganización que vemos en las imágenes periodísticas en los primeros momentos del atentado, desde el acordonamiento del lugar, por supuesto la atención de las familias. Muchas familias esperaron hasta 4 y hasta 5 días la aparición de los cuerpos de sus familiares. Decir que las consecuencias del 92 no fueron recogidas hasta el 94. Ahora, haciendo un salto en el tiempo y han transcurrido 28 años. Yo te tendría que decir que tenemos serias dudas de que estemos adecuadamente preparados. Si vos te referís a los hechos recientes, podemos hacer un raconto en 28 años de otros hechos, pero tal vez el más significativo que viene a colación de tu pregunta tiene que ver con la falta de personas condenadas. Existió una investigación, esa investigación estuvo plagada de problemas. Y las diferentes instancias judiciales que se fueron sucediendo no dieron como resultado el encarcelamiento de los responsables. Es increíble que 28 años después no estemos reclamando, no estemos ejercitando la memoria, seguimos reclamando justicia por lo que sucedió. Exacto. Daniel, yo creo que esa definición es realmente no un título, sino una frase para repetir, ¿no? No estamos ejercitando la memoria, estamos reclamando justicia 28 años después. Y vos empezaste a decir, y lo charlamos un poquito en la previa, lo decía también el presidente de la AMIA ayer en el acto, son millones los habitantes de este país que ni siquiera habían nacido o que eran muy pequeños y no tienen memoria vivencial de lo sucedido. Yo tengo muy fuerte la memoria vivencial, vos obviamente muchísimo más, desde ya vos estabas allí, pero hoy pasé por la puerta de la AMIA a la mañana caminando. Y me acordé también de algo que vos dijiste hace un par de años en un artículo, al volver a constatar una y otra vez, como lo hago muy seguido caminando, las defensas que hay adelante de las entidades, de la colectividad. Y me acordaba, y con esto te hago la pregunta,
de aquel acto maravilloso que lo recuerdo y me vuelvo a emocionar, de esos cientos de miles de personas en el Congreso reclamando un par de días después del atentado, y todo el pueblo argentino profundamente identificado con esto, y hoy veo que los actos son actos que por más que tengan el respaldo, por más que tengan la solidaridad, no la que debieran tener, pero algo tienen, son más bien actos organizados por la propia comunidad. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hacemos esa docencia hacia esos millones y millones de jóvenes argentinos que nacieron después o que eran muy chicos? ¿Y cómo hacemos para recuperar esa solidaridad y esa sensación de que el atentado no solamente fue contra la colectividad judía, sino que fue básicamente contra la Argentina? Bueno, en primer lugar hiciste mención a los pilotes. Cuando Mercedes me preguntó inicialmente, esa es otra dimensión a analizar, ¿no? Es decir, la que tiene que ver con, con la consecuencia para las organizaciones de la comunidad judía. Es decir, las organizaciones comunitarias se vieron frente a la necesidad de poner esos pilotes, que la explicación es que son protectivas, pero también son expulsivas. Y también señalan de una manera, ¿no? Cualquiera que pase por un lugar con pilotes ya intuye que estamos frente a una organización comunitaria judía. Ahora, con respecto a la comprensión sobre si el atentado fue un atentado a la sociedad toda o a la comunidad judía, obviamente que el blanco fue una organización de la comunidad judía, enmarcado en una problemática que no es local. Que tiene que ver con otros lugares del mundo y que eligió a la Argentina y en particular a la AMIA como objeto de ese acto de horror que sufrimos aquí. Pero por un lado te tendría que decir que mi sensación es que hay una comprensión por parte de toda la ciudadanía de nuestro país de que esto fue un atentado a la Argentina. En la comunidad, en el edificio de la AMIA, donde tenía la comunidad judía, donde tiene la comunidad judía hasta el día de hoy su sede de una de las organizaciones principales, pero hay una comprensión, y lo digo en términos generales, también en el liderazgo intelectual, el liderazgo social, las personas con las cuales me toca hablar, dialogar, las cosas que me tocan leer toda vez que hay un aniversario y se escribe mucho más sobre esto, ¿no? En principio mi sensación es que sí lo hay, que sí lo hay. Por supuesto que la herida lacerante en el cuerpo de la comunidad judía tal vez es más cercano, es más evidente y es más dolorosa por ese mismo motivo. Pero no me parece que si al azar le preguntamos a cualquier argentino qué fue el atentado de la AMIA, no voy a decir fue algo de otros, fue algo nuestro. Esa va a ser la respuesta. Por otra parte, es un ejercicio también, Alejandro, es un ejercicio que debe abonarse, cultivarse. Y es hay un sentido natural de las cosas, que el paso del tiempo. El paso del tiempo genera menor comprensión por un lado y menor evidencia por otro, y aquello que pasa a estar lejano pasa a ser, bueno, pasa a estar en algún lugar de las cuentas históricas, tal vez. No es algo que me pase hoy, aquello que sucedió. Especialmente, como vos bien decís, en aquellos que no tienen una vivencia, no asocian esto que pasó con una vivencia personal. Y en este sentido, nosotros tenemos claro de que sobre esto tenemos que realizar una tarea, y esa tarea tiene que ver con lo que ven seguramente año tras año, que tiene que ver con la utilización de herramientas. Algunas son quizás más racionales, intelectuales, que tiene que ver con escribir, con editar, con poner a consideración lecturas, pero también tiene que ver con el arte, con las artes plásticas, con la música, con la convocatoria a artistas que se sumen y que con su voz generen lenguajes diferentes acerca de lo que pasó y cómo debemos
¿Cómo debemos plantarnos frente a lo que sucede, ante lo que sucede? Sí, todo esto que vos dijiste. Perdóname, Marta, tenemos en imagen, quiero decirle nada más a la audiencia, obviamente la foto muy, muy fuerte, como las de todos los actos, pero me parece que la de ayer fue especialmente emotiva. Y después queríamos pasar otra más. Vos preguntale a Daniel, hacele tu pregunta, y después le voy a pedir que hable de la otra foto que él acaba de mencionar, que es una actividad también que hizo la AMIA unos días antes. Sí, sí, no, decía que es muy importante esto que decía Daniel respecto de cómo extender a distintos ámbitos el conocimiento de lo que pasó, pero que todo esto tiene que estar inmerso, bañado de un reclamo permanente de justicia. Reclamo permanente de justicia. ¿No es así, Daniel? Bueno, lógico, es una lucha central, siempre decimos, ¿no? Nosotros hacemos, la comunidad judía hace un ejercicio, ¿no? Tenemos muchas estaciones de la memoria en nuestro calendario. O sea, vos sabés que está el judaísmo tiene su calendario, el luaj, como se dice en hebreo, es decir, que establece la fecha, los momentos. En el luaj, en el calendario judío, se ha inscrito, por lo menos para nosotros en Argentina, el 18 de julio como una fecha adicional. Pero también está en el calendario gregoriano, el 18 de julio, como una fecha. Por eso, esto que preguntaba Alejandro con respecto a la comprensión general. Y esa fecha merece, por supuesto, el homenaje a las víctimas. Pero va a ser ineludible asociarla con el reclamo de justicia mientras eso no esté el imperio de la justicia. Y como decíamos antes, eso significa que las personas que han llevado adelante este horroroso crimen paguen por sus culpas, ¿no? Eso no ha sucedido en 28 años. A veces uno tiende a comparar, muchas veces las comparaciones son odiosas, pero es evidente que esto que pasó en Argentina no pasó solamente en Argentina, hay muchos países que han sufrido el terrorismo. ¿Quién no recuerda Londres, Madrid, New York, Israel? Por supuesto en Europa, tantos países, o tantos otros países de Europa, aparte de los que mencioné. Los responsables, en la mayoría de los casos, son identificados y en muchos casos apresados en forma casi inmediata. La dilucidación es casi inmediata, los responsables rinden cuentas por sus actos. Uno puede analizar luego la actitud frente a las víctimas, uno puede repasar la legislación francesa que se vincula con las víctimas fatales, con las víctimas sobrevivientes. Todas esas son asignaturas pendientes que tiene nuestro país. Yo quería hacer una referencia a Daniel. Sí. Mercedes, no, una sola cosa. Quería que Daniel explique esta actividad que tenemos de imagen en pantalla, justamente referida a una actividad con chicos de segundo año, entiendo, ¿no? De secundario. Sí, exacto. Exacto. Es habitual, tiene muchísimos años. No fue desde el primer aniversario, pero no mucho después. Es que el acto central que sucede sobre la calle Pasteur y que convoca a tantas personas, previamente, esto empieza a las 9:53, que fue exactamente el horario que fue el atentado, pero previamente, desde primeras horas de la mañana, hacemos una clase, una o dos clases abiertas para colegios públicos, privados, en el auditorio de la AMIA. Lo que vemos ahí es una imagen de la última clase abierta, como en este caso el aniversario cayó en vacaciones de invierno, la clase abierta fue una semana antes, es decir, fue la semana pasada, el miércoles pasado, y lo que vemos ahí es la imagen de los chicos que participaron, probablemente haya algunas otras personas. En la primera fila vemos algunos adultos, pero son todos alumnos de colegios que han participado. Hubo dos clases con casi 500 alumnos en total. Cuando esto es posible, los alumnos se integran en el acto central. Por supuesto, en este caso no fue posible porque fue una semana antes. Y para nosotros es importante en términos de la
transmisión. Educación en términos de clase, porque habla de la educación de las nuevas generaciones, ¿no? Que fue también el leitmotiv, el concepto sobre el cual giraron las acciones de este año. Nosotros, probablemente lo hayas visto, un tema que hizo especialmente Víctor Heredia. Lo pasamos en el cierre del programa anterior. Ah, qué bueno. Bueno, en ese tema, el elemento aglutinador de cada uno de los músicos que en forma tan considerada se han prestado a participar y solidariamente se han prestado a participar, todos están con sus hijos o sus hijas o sus nietos o sus nietas o con... Bueno, todos están acompañados por una generación que los sucede. Y tiene el mismo concepto, es decir, de transmisión de generación en generación. Sí, son más de 20 músicos. Yo quiero hacer una referencia acá justamente a alguien que ha pasado y creo que sigue pasando por distintas escuelas y contando su experiencia desde la primera vez que se lo pidieron, y es Sofía Gutermann, ¿no? Persona entrañable a quien conocí en el año 96 en un programa de televisión, y me dijo que estaba escribiendo un libro porque su hija, Andrea, por eso estaba en el programa y hablando del tema, Andrea, que tenía 28 años en ese momento, había sido una de las víctimas del atentado a la AMIA. Me pidió que prologara ese libro y yo hice con todo cariño, con todo dolor, el prólogo. Y quiero mencionar algo. En el prólogo yo digo que, o cito a Oscar Wilde, en una frase que me parece maravillosa, él decía: allí donde hay dolor, hay un terreno sagrado. Y el que no sepa eso, no sabe nada de la vida. Y me voy a permitir, acá tengo el libro y creo que la producción también tiene el libro, que es Del corazón al cielo, de Sofía, con poemas a su hija Andrea. Me voy a permitir leer unos pocos versos de uno de los poemas, son todos muy conmovedores. Este, miren ustedes ya el título, Mataron a mi hija. Y dice en una parte, no sé si lo voy a poder leer, desde aquel entonces me muero extrañamente, no me mata la muerte, no me mata la vida, muero de una constante y muda herida clavada en mis entrañas como un feroz diente. Bueno, Sofía es una mujer que sigue reclamando justicia, sigue contando lo que pasó ese día y sigue hablando de su hija André, su única hija, que tenía 28 años en ese momento, 28 años se cumplen ahora desde aquella circunstancia, y todo lo que, cuando vos hablabas, Daniel, de los chicos, los padres con sus hijos, con sus nietos, los hijos que no pudo tener Andrea, los nietos que no pudo tener Sofía, ¿no? Es muy importante que sigamos pensando en eso y que la memoria nos siga mordiendo como un diente y que sigamos pidiendo justicia. Sí, y en su discurso ella planteó que 28 años es muy joven para una persona y 28 años de impunidad es mucho tiempo, ¿no? Porque yo calculo que ya tenemos que cerrar, Daniel, y a mí me gustaría tu reflexión sobre Argentina como un modelo de convivencia para el mundo, porque esa es una fortaleza. Aquí se construyó un diálogo interreligioso y de líderes comunitarios que dialoga, creo que es el único lugar en el mundo donde esto sucede. Y me gustaría que la audiencia escuche tus reflexiones en este sentido. No sé si es el único lugar en el mundo, pero hay muy pocos lugares en el mundo en el cual se den una convivencia rica en intercambios de todo tipo. En Argentina en general, y nuestra ciudad de Buenos Aires en particular, se da un fenómeno de diálogo entre
entre quienes pensamos diferentes, o vivimos diferentes, o tenemos una concepción espiritual diferente, pero que eso no nos obtura la posibilidad de respetar la diferencia del otro. De respeto a las minorías, que convive también con algunos niveles de discriminación en ciertos colectivos, pero quienes tenemos la posibilidad de hablar con colegas en otros lugares del mundo, a mí me toca hablar muy, digamos, muy seguido e intercambiar opiniones y hacer y escuchar experiencias, en particular en temas vinculados con aquello a lo cual me dedico, que tiene que ver con la gestión de las organizaciones comunitarias y de las organizaciones comunitarias judías en particular. Tenemos aquí en Argentina un bien a cuidar. Los niveles de trabajo conjunto, especialmente, bueno, el diálogo interreligioso tuvo en Argentina niveles muy, muy iniciales en relación a otros países. No sé si se sabe, pero tenemos vínculos muy cercanos, por supuesto, con las diferentes ramas del cristianismo, pero también con el Centro Islámico de la República Argentina, con lo cual nos une un vínculo y una relación de muchísimos años. Durante muchos años organizamos en forma conjunta, inclusive actividades y buscando momentos o fechas emblemáticas. Yo coincido contigo, Mercedes, ese es un bien que tenemos para cuidar y sobre la cual tendremos que aprovecharnos. Probablemente sea una cantera que tengamos que mirar en términos de reconstruirnos, ¿no? De dejar. Se habla mucho sobre las diferencias en Argentina. Deberíamos hablar un poquito más de las coincidencias que las hay. Muy bueno. Daniel, yo no quiero que terminar la entrevista sin mencionar algo que ustedes hicieron hace un año. La audiencia puede entrar a esedia.amia.org.ar. Repito, esedia, así como suena, .amia.org.ar. Contale un poquito cómo es esta exhibición de fotografías, de retratos de víctimas, de sobrevivientes del atentado, entre las cuales está la tuya también, ¿no? Bueno, esto se enmarca en lo que mencionaba antes, utilización de los lenguajes que provienen del arte, en este caso de la fotografía. Alejandra López es una fotógrafa, bueno, muy reputada, que muy reconocida. Muy reconocida, tiene una trayectoria muy importante. Le propusimos que haga retratos de personas que hayan sobrevivido al atentado. En general, la foto se vincula con el momento del horror. Y entonces la propuesta fue tomar la imagen del hoy. Aquellos que cargan con haber estado en ese momento, pero que de alguna manera siguieron su vida, y bueno, en ese momento, 27 años después, cómo luce esa imagen y cómo nos permite entonces entender que, bueno, que el ser humano también es eso, la resiliencia, la vocación de seguir, de levantarse frente al dolor y continuar, sin que eso signifique resignar aquello bueno, esa herida que de alguna manera no va a cicatrizar y que con la cual tendremos que convivir por el resto de nuestros días. Fotografías que son en color, por otra parte, ¿no? Y que también el color refleja de alguna manera la policromía, ¿no? De una vida que continuó. Me parece que es históricamente relevante. Para que la audiencia no deje de entrar, al tocar con el cursor cada foto, la foto se da vuelta y cuenta la historia de la persona y lo que hacía en ese momento, y además se puede acceder a un video donde cada persona da su testimonio. Es una experiencia realmente muy, muy profunda y muy, muy impresionante. Daniel Pomeranz, director ejecutivo de la AMIA, te agradecemos enormemente el tiempo y sabemos lo que te costó estar con nosotros hoy. Seguiremos transmitiendo el mensaje y seguiremos luchando por memoria y por justicia.
Bueno, Marta, Mercedes y Alejandro, muy agradecido Gracias. por la invitación y un gusto haber estado con ustedes. Un Gracias. abrazo. Nos Gracias, vamos a Dani. la pausa, ya Abrazo grande. volvemos. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Bueno, estamos de vuelta. Marta, cuando te emocionaste, yo me emocioné también. Y cuando me acordé de aquel momento tan terrible, como se dijo en tantas notas, ¿no? Muchos de nosotros nos acordamos perfectamente de lo que estábamos haciendo. Yo escuché la explosión, a pesar de que estaba como a 10 cuadras en mi oficina. Eve estaba, nosotros vivíamos en Junín y Corrientes, así que estaba muy cerca, obviamente la escuchó de otra manera. Y esa emoción tremenda de dolor, de desgarramiento de los días posteriores, y esa manifestación gigantesca en Plaza Congreso, de la que no me voy a olvidar jamás. Sí, yo creo que todas las personas que teníamos cierta edad ya recordamos con absoluta precisión lo que estábamos haciendo en el momento que nos enteramos y lo que hicimos los días tal siguientes, ¿no? Tal cual. A mí lo una que... que quiero agregar en relación a Sofía Guterman, ¿no? Y esto que decía Oscar Wilde de la sacralidad del dolor. Sofía escribió esos poemas desde la sacralidad del dolor, ¿no? Y desde ese lugar debemos interpretarlos. Y solo los títulos de los poemas ya conmueven. A los nietos que no tuve, estoy regalando tus juguetes, por ejemplo. Esos son los títulos de los poemas que desde la sacralidad del dolor escribió Sofía y que sigue reclamando justicia, ¿no? A mí lo que me pasa cada año que vamos con Bemi al acto, primero esto de la emoción, pero ayer escuchaba, que siempre además no sé por qué, yo soy friolenta, pero siempre hace mucho frío, ¿no? Y creo que tiene que ver por ahí con el espíritu de lo que uno está allí haciendo. Pero escuché uno de los discursos de un familiar, una persona sobreviviente, en fin, invitaron a tres mujeres, una de ellas habló del odio, frente a los asesinos, a la impunidad, la injusticia, la indiferencia, a la falta de compromiso de las autoridades, de las distintas autoridades, y realmente yo pensaba,
muy conmocionada. ¿Cómo haces para salir del odio? ¿Cómo haces para salir de esas emociones tan siniestras? Y cada 28 de julio uno está ahí pensando que va a haber algún tipo de avance en las investigaciones. 28 de julio, en este caso 28 años, pero el 18 de julio. Del 18 de julio, perdón, los 28 años, sí, me confundí. Y realmente es muy doloroso asistir año a año a la impunidad y a la indiferencia, a las dos cosas. Sí, sí, y a la gigantesca distancia, otra vez más, digámoslo, entre los dirigentes y la sociedad, y los males de la sociedad, y los problemas de la sociedad, ¿no? La ausencia total. Yo creo que una de las expresiones más patéticas de distancia entre algunos dirigentes y la sociedad fue, por ejemplo, el video y las publicaciones de Cristina Kirchner ayer, ¿no? En el día del aniversario de los 28 años de la AMIA, ella usó esa fecha para defenderse de causas penales en las que está siendo juzgada, sin decir una palabra, así como no lo dijo en su momento de ONCE, así como no lo dijo un solo momento de la pandemia. Pero no lo hago solamente con eje en Cristina, hay muchos otros dirigentes que han hecho cosas parecidas. Y por eso la bronca y la indignación es sumamente explicable, ¿no? 28 años de impunidad es una barbaridad de tiempo, es difícil de entender. Yo me ponía en el lugar de nuestro presidente y de nuestra vicepresidenta y pensaba que, claro, no tienen ninguna posibilidad de liderar un acto como ese desde un plano ético, ¿no? Uh-huh. No estoy hablando de lo político partidario solamente. Estoy hablando de que para afrontar a un público de esas características, tenés que tener no solo una posición ética, un compromiso con una causa y con terminar la impunidad. Muy importante estás diciendo, Mercedes. Realmente es un punto clave. Coincido. Me acordaba cuando, digamos, algunos presidentes de los que nosotros podemos dar fe de su ética, y cuando lo silbaron a Alfonsín en la rural, ¿no? Uh-huh. Es decir, esos chiflidos de la gente, que muy pocos presidentes los resisten y transitan la historia sosteniendo su modelo y su entidad ética, llamémoslo. Pero nuestros presidente y vicepresidente actuales tendrían que reflexionar, porque es tan evidente, ¿no? Esta falta de coraje de afrontar un público de estas características. En fin. Coincido totalmente. Les voy a ir cambiando el tema porque tenemos una agenda, como siempre, apretada. En primer lugar, nuestra querida amiga y compañera de equipo, Inés Sanguinetti, nos pidió que difundiéramos una capacitación virtual en herramientas lúdico-creativas para construir bienestar, pero que específicamente apuntan a la prevención de la violencia de género, por ejemplo, a las culturas de cuidado. Es un seminario de 4 reuniones que organiza Crear Vale la Pena junto con Porticus, y no estoy encontrando en este momento. ¿Y la universidad? Le voy a pedir a la producción que nos diga. Acá está. Consultas sí. A info@crearvalelapena.org.ar. Repito, info@crearvalelapena.org.ar para inscribirse. Eso era un compromiso que teníamos pendiente. Y si les parece, cambiamos un poco de tema, lo escuchamos a Charlie, que nos dejó una columna sobre una cuestión, para mí el mayor tema, el mayor desafío y amenaza que afronta la humanidad en estos tiempos y que se está poniendo de manifiesto. Sí, concretamente nunca, ¿no? Alemania ha dicho que es el mayor problema de seguridad del planeta. Escuchemos a Charlie. El cambio climático, así es, sí. Lo escuchamos a Charlie, Gerardo. Hola Marta, ¿lo tenemos? Hola Alejandro, Marcelo. Hay un tema que esta semana ha ocupado los titulares
de los principales diarios del mundo porque las consecuencias negativas ocurrieron en Estados Unidos, pero que es un tema que viene causando desastres desde hace décadas y es la agenda de cambio climático. Hay dos temas que a mí me parecen clave. Uno es cómo hacen los países para cambiar el sistema productivo, que es el gran generador de los impactos negativos sobre los recursos planetarios, porque hoy, de acuerdo a lo establecido a nivel global, son los propios países los que tienen que definir el nivel, ¿no?, la profundidad y con qué celeridad se hacen las adecuaciones para disminuir los impactos en el calentamiento global. Y mientras sean los propios países los que tienen que definir esos cambios estructurales, seguramente van a ser cambios muy graduales, mucho más lento a lo que fija la ciencia, a lo que recomiendan los científicos. Entonces, ahí tenemos un gran problema, ¿no? ¿Cómo se construye un organismo a nivel global que no solo tenga el poder político para exigirle a los países que aceleren esa disminución de los impactos del calentamiento global, sino que además se tiene que financiar de alguna manera esos procesos de reconversión? Hay países que lo van a poder financiar, otros no. Entonces, ese es un gran punto débil que tiene hoy el sistema con el cual se está combatiendo a nivel global el calentamiento que genera el sistema productivo. Y el segundo gran problema es el impacto que tiene el desarrollo productivo y el desarrollo de las grandes ciudades sobre los biomas. En la región latinoamericana hay dos grandes biomas: Amazonía, que involucra a 8 países, y el Gran Chaco, que involucra a 4 países. Estos son dos grandes pulmones, son grandes reservas de biodiversidad que están sufriendo la presión no solo de lo extractivo, ¿no?, de los recursos que se extraen de esos biomas, sino que también están sufriendo la devastación de la tala, ¿no?, al ampliarse la frontera agropecuaria sobre los bosques nativos. Entonces, estos dos grandes problemas que tenemos, la falta de un organismo que pueda acelerar y profundizar el cambio que necesita el sistema productivo, y una especie de biocracia que defina cómo se protege y se gestiona a los biomas en el mundo, son dos temas, son dos ejes troncales de lo que se requiere definir para que la lucha contra el recalentamiento global y los efectos negativos del cambio climático puedan alcanzar con la profundidad y la celeridad que requieren las modificaciones que se tienen que hacer para que en el 2050 el calentamiento se sitúe en el 1,5% grado, que es grados, que es lo que recomienda el mundo científico. Bueno, les mando un abrazo. Bueno, gracias, Charlie. Una pequeña aclaración, es 1,5 grados, obviamente, lo que quiso decir Charlie al final, que es lo que no debería superar la temperatura de la Tierra para que la situación no sea aún peor. Pero mi reflexión es, Perdón. estos días últimos, yo no sé si la audiencia tuvo la oportunidad, posiblemente sí, porque se habla todo el tiempo, pero para dar un ejemplo, 40 grados en Londres es el récord histórico de todos los tiempos. Desde que se mide, jamás había habido 40 grados. La CNN informa hoy 92 temperaturas máximas récords en Estados Unidos solamente hasta el 16 de julio de calor, en comparación con solamente 5 récords de temperaturas mínimas, es decir, de frío en el mismo año, ¿no? Una cosa impresionante. Yo quiero agregar algo que son, como son ejemplos muy concretos, que van más allá de las estadísticas, generan impresión. Ayer, algunos aeropuertos en Reino Unido tuvieron que cerrar porque las pistas y la imagen que uno se
presenta, se le presenta, son las pistas derritiéndose. Entonces es muy peligroso que un avión aterrice allí. O algunos tramos de trayectos de trenes tuvieron que anularse porque las vías del tren se hinchaban por el calor y había riesgos de descarrilamientos. Es decir, son cosas muy concretas. Y además, yo agregaría algo que también lo decimos en relación a la corrupción. Así como decimos la corrupción mata, el calentamiento global mata. Y tenemos unas cifras en relación a América Latina y el Caribe, nada más, ¿no? Entre 1998 y 2020, los fenómenos climáticos y geofísicos causaron 312.000 muertes y afectaron directamente a más de 277 millones de personas en América Latina y el Caribe, según el informe sobre el estado del clima de la Organización Meteorológica Mundial. Es decir, que es tremendo. Bueno, yo estuve, ustedes saben, en España estas últimas semanas, y era realmente, la gente no podía entender cómo hacía tanto calor, en este caso en Madrid. Bueno, parece que estos últimos días ha sido peor y que no recuerdan temporadas tan calurosas, y por supuesto los meteorólogos anticipan que cada vez va a ser peor si no se toman las medidas, como decía Charlie, de solución en relación a estos temas, y que deben adoptarlas los países, y la ciudadanía debe exigir a sus gobiernos que ingresen en ese espacio de acuerdos para trabajar entre todos la cuestión del calentamiento global, ¿no? Vos sabés que yo lo uniría, Marta, esto con la falta de un gobierno global, de acuerdos globales que permitan enfrentar los grandes problemas, porque estamos hablando de una humanidad que se acerca a un abismo que va a costar millones de vidas, cientos de millones, quizás miles de millones, que va a ser inviable la vida tal como la concebimos en no demasiadas décadas, y no es capaz siquiera de frenar una guerra absolutamente absurda, que está causando un daño enorme e inmediato, por ejemplo, en la provisión de alimentos para buena parte del mundo, y en especial a los países más pobres. Es decir, es una cosa tan ridícula, tan inexplicable, que todas las demás consideraciones que se hacen en torno al poder y a las peleas de los dirigentes, de las cúpulas de distintos países, horrores como la invasión a Ucrania, etc., parecen ridículas en comparación con estos problemas de fondo, ¿no? Me parece que lo que dice Charlie obliga a hacer pensar, a exigir, como decís vos, a los países que se pongan de acuerdo en políticas para enfrentar esto, ¿no? En 2018 se puso, digamos, entró en vigencia el Acuerdo de París, pero sería interesante mirar qué países adhirieron, cuáles no, y ver qué está pasando en este momento, porque todavía tenemos gobiernos que reniegan del cambio climático y siguen, digamos, produciendo, que es lo que decía Charlie también, de una manera que se sabe que es letal para el medio ambiente. Bueno, por ejemplo, en el 2015, uno de los países que no adhirió a esto que vos mencionabas, Mercedes, fue Nicaragua. Bueno, por ahí Nicaragua es todo un símbolo en varios aspectos, pero no es tan significativo. Pero los grandes, grandes generadores de contaminación en el mundo, que son China y Estados Unidos, no, más allá de que Estados Unidos cambió con la presidencia de Biden, Trump era un negacionista, sigue siendo un negacionista del cambio climático, pero no hacen los esfuerzos. Solamente la Unión Europea ha hecho esfuerzos medianamente considerables y valorables para enfrentar esto, ¿no? Yo quería mencionar otro tema. Ayer había una declaración de un especialista de la Organización Mundial de la Salud que alertaba sobre la inminencia de la viruela del mono como pandemia. Es decir, que en poco tiempo se va a declarar pandemia porque se está difundiendo mucho más de lo que parece, y esa es otra muestra de la gravedad del calentamiento global, porque todas estas enfermedades,
tienen que ver necesariamente con el cambio climático, ¿no? Es una cosa tremenda. Bueno, Marta, ¿qué te parece si volvemos a cambiar de tema? Aprovechamos y la escuchamos a nuestra columnista estrella, que Buenísimo. tiene, Leonor Buenísimo. Benedetto tiene algo, otra vez algo muy lindo para regalarnos. Y esperemos que se reconecte Mercedes, que acaba de desaparecer de la pantalla. Tal cual, es el cambio climático, que nos combate. Gerardo, le escuchamos a Leonor Benedetto. La desobediencia es virtud. Javier Cercas, escritor español al que respeto y admiro, dice que nuestra época será recordada como la era de las mujeres. Ni las guerras ni la pandemia serán el sello que definirá cómo nos recordará la historia, porque ambas son repeticiones de sucesos ya ocurridos con anterioridad. Que todos esperábamos que no se repitieran, corre por nuestra cuenta. Y si la profecía de cerca se cumple, tengo derecho a preguntarme qué dirá de nosotras la historia. Que dicho sea de paso, habría que avisarle que no existe. Ella, la historia, no existe. La conforman opiniones, interesadas algunas, teñidas de personalismos muchas, masculinas casi todas. Y como la historia no redime a nadie porque no es un árbitro moral, dirá que pretendimos derechos y libertades que nunca antes habían sido reclamados tan masivamente. Ya nos llamó locas, brujas, segundo sexo, mientras nos rogaba entre un revuelo de sábanas que por favor no permitiéramos la extinción de la especie. Pero si por una vez ella, la historia, se atreve a ser justa y decir la verdad, deberá decir que las mujeres han llevado a cabo la más pequeña, tranquila, sistemática e incruenta guerra de guerrillas que conoce la humanidad, la más relevante y la que sobrevivirá, con la única consigna de que nos consideremos, aunque sea en nuestro pensamiento, todas, pero todas, dignas de igualdad, libertad y fraternidad. Desear que se queden afuera aquellas con las que no estamos de acuerdo es trampa mortal para el destino. Somos la otra mitad, la que desobedece mandatos, cambia costumbres, rompe moldes, escribe su propia moral y se viste con colores. Me gusta como somos, aunque no me guste yo misma muchas veces. Vivimos en este lugar del mundo y cada una de nosotras tiene la libertad de elegir qué hacer con esta libertad tan duramente conseguida. La historia, mañana, que diga lo que quiera. Posdata 1. Vaya esto para todas las que en este mismo momento están siendo asesinadas, mutiladas, hambreadas en algún lugar del mundo. Posdata 2. Vaya esto para todas las que tienen la fortuna de tener un compañero que hace la vida más amable. Posdata 3. Creemos un solo derecho, un solo corazón y un solo cerebro para la tierra. Que tenemos que hablar de muchas cosas, compañeras del alma, compañeras. Wow. Posdata 4, posdata 4. Yo pongo, nos pongo muchas fichas a tantísimas mujeres para que trabajemos, estoy segura que lo vamos a hacer, por la salvación del planeta, por el combate al calentamiento global del que estábamos hablando, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, lo seguimos conversando en un minuto. Nos vamos a una pausa muy breve. Ya regresamos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
¿Pensás en tu salud y la de tu familia? Pensá en MGN Salud. MGN Salud es una empresa de medicina privada que te brinda los mejores profesionales en todas las especialidades médicas, con centros y laboratorios de primer nivel. Envía un WhatsApp al 11 40 46 2727 y asesórate con un ejecutivo. Ahora, en MGN Salud, podés aprovechar tus aportes. Envíanos durante las 24 horas un WhatsApp al 11 40 46 2727. Recordá, MGN Salud, siempre cerca. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, RENEMP, número 117924. Millones de ladrillos se transforman en viviendas. Toneladas de hormigón se transforman en mejores rutas. Miles de cañerías se transforman en agua potable. Cientos de máquinas se transforman en obras que mejoran nuestros ríos. Renace la provincia con obras que transforman. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El monóxido de carbono es altamente tóxico. Para prevenir intoxicaciones, coloca en tu casa rejillas de ventilación. Hacé revisar los artefactos por un gasista matriculado una vez al año y chequea que la llama de gas sea azul. Ante cualquier síntoma, como debilidad, sueño, náuseas, vómitos, dolor de pecho y aceleración del pulso, llama inmediatamente al sistema de salud de tu localidad. Para más información, entra en enargas.gov.ar. Este invierno, cuidemos la salud también dentro de casa. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. ¿Vos por qué no querías que nos saludáramos nosotros? Estamos al aire, Marta, estamos al aire. No, no, no. Por eso... el audio de Charlie, yo lo interrumpí porque creí que no lo estaba escuchando y que no estaba en sintonía. Pero Gerardo estuvo impecable, la culpa fue mía. Así que no, no. Les aclaro y aclaro a la audiencia, Charlie empezó saludando, como hace siempre, porque es muy correcto, a Marta y a Mercedes. A mí me deja para el final como corresponde, es el lugar que ocupo en este programa. Bueno, yo quería hacer un breve comentario. A mí me parece que cuando uno escucha textos tan fuertes, tan potentes como el de Leonor, hay una tendencia en algunos hombres en particular, posiblemente en algunas mujeres también, de decir, bueno, pero no será demasiado. Y lo digo porque realmente lo escucho esto. ¿No están exagerando un poco las mujeres? Y bueno, yo creo que ahí hay que sentarse a reflexionar en cómo ha sido la vida de cada uno de los que piensa eso, y si es hombre, ¿qué le hubiera pasado si hubiera sido mujer, ¿no? Y entonces, basta con eso para darse cuenta de que no solo sé que no es para nada exagerado. Todo lo que pueda decirse sobre el tema se queda corto. Eso es lo muy bien, digo. Muy bien, Alejandro, muy bien. Te ponemos fichas a vos y a todos los hombres como vos, ¿eh? A mí me encantó, bueno, me encanta, Leonor, me encanta. Me encantó cuando dijo aquellas que tienen el privilegio de tener al lado un varón, etcétera, ¿no? Porque pareciera que las personas que como Leonor defienden los derechos de las mujeres están en contra de los varones. Y ciertamente no es así, ¿no? Desde lo mejor del feminismo se ha tomado conciencia de este balance y de este equilibrio. Se tiene muy en cuenta, yo creo que ni los propios grupos de diversidad de género más convencidos han hecho tanto por la diversidad como el feminismo, ¿no? O sea que... Me encanta este énfasis y este coraje que le pone a todo Leonor. Así es. Bueno, y vamos siempre apretados por el tiempo a escuchar lo que nos trae Marcelo de Jesús desde Washington. Muy interesante porque los medios no están hablando en estos días de la compleja relación entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional, y Marcelo, con información de primera mano, nos trae, como siempre, un muy buen análisis. Lo escuchamos, Gerardo, a Marcelo de Jesús desde Uruguay. Hola, Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Hablamos hoy de la Argentina y el FMI, a raíz de la segunda revisión trimestral
del acuerdo de facilidades extendidas firmado entre nuestro país y el fondo. Nos concentramos en los aspectos menos comentados de esta revisión. De ella surge el pedido de Argentina para modificar objetivos de esta segunda revisión, entre ellos el balance fiscal, el monto de las reservas internacionales y el déficit. O sea, se pidió modificar casi todo lo importante en materia financiera. Argentina justificó el pedido por una inflación mayor a la anticipada, una importación de energía mayor a la pensada y la necesidad de mayor protección a los sectores de menores recursos. Cuesta pensar que no se hubiera previsto ya en el 2021 una mayor importación de energía. Hace un año y medio, en la columna de febrero de Al Derecho y Al Revés, habíamos anticipado mayores costos y consumo de gas licuado, dado que China estaba reemplazando al carbón por energía más limpia. El gobierno informó al FMI que está trabajando por la mayor transparencia y eficiencia del gasto público para el presupuesto de 2023 y que también modificó los criterios sobre prioridades y criterios de selección en la obra pública, a lo cual se había comprometido en el acuerdo de diciembre. ¿Qué espera el Fondo de la Argentina? Primero, funcionarios del Fondo esperan que Argentina mejore los ingresos, no con un aumento de impuestos, sino con el revalúo inmobiliario. El problema de esta proyección es que no se sabe cómo se hará realidad. En segundo lugar, el Fondo ha puesto la alarma sobre posibles desbordes sociales. Tengamos en cuenta que esto está firmado el 27 de junio, aunque obviamente está elaborado con antelación. 10 días después de ese informe, una multitud en Sri Lanka tomó el palacio presidencial e impidió la huida en avión del presidente. Y el lunes pasado el Wall Street Journal sacó un titular que define este peligro. Sri Lanka sirve de advertencia a otras naciones endeudadas. Tal vez la audiencia no lo sepa, pero el FMI tiene modelos matemáticos donde le asigna posibilidades de crisis a un país, dejando de lado que ellos pueden ser mejorables. Tales índices ubican a la Argentina en una situación de riesgo social medio, solo un punto debajo del riesgo social alto. El fondo, además, cree que Argentina va a encontrar crecientes dificultades para pagar deuda en los próximos años. ¿A qué conclusiones podemos llegar? La primera es que la crisis de la deuda no es un problema que causa el acreedor. En el caso de Sri Lanka, por ejemplo, el acreedor es China, no el fondo. El encargado de finanzas de Sri Lanka dijo respecto a los pagos de los préstamos a China: en lugar de haber hecho uso de nuestras limitadas reservas y reestructurado la deuda con tiempo, seguimos pagando la deuda hasta que nos quedamos sin reservas. Y vean esa conclusión. Si hubiéramos sido realistas, hubiéramos ido al FMI al menos 12 meses antes de lo que lo hicimos. Argentina incumplió con casi todas las metas económicas y financieras importantes. Y la razón de esos incumplimientos fue un déficit de previsión. Y si hubo previsión, entonces hubo déficit de voluntad. En el acuerdo original, en diciembre del 21, Argentina calculó una inflación entre el 38 y 48%. En junio, la había estimado del 52 al 62%. Y sin embargo, el 10 de julio, los especialistas calculan que el piso será 80%. Parece que el gobierno está subestimando la realidad y con esta subestimación toma sus decisiones. Estas crisis no las causan el Fondo Monetario o China, sino los propios deudores. Veremos qué realidad toma en cuenta nuestro gobierno para salir de la crisis en que vive el país. Y con estas inquietudes los dejo hasta la próxima columna. Gracias, Marcelo. Yo le quiero agregar a lo que Marcelo dice, que es muy, muy preciso. Hay un artículo muy interesante el fin de semana en Infobae, de Ernesto Tenenbaum, un periodista a quien nadie va a poder acusar de neoliberal, precisamente, con un título provocador. Dice: la obscenidad que explica casi por sí misma la crisis que atraviesa la Argentina. Pero lo que dice Tenenbaum allí es que en los últimos 18 años Argentina tiró a la basura 209 mil millones de dólares, repito la cifra, 209 mil millones, 11 mil millones por año, entre subsidios absurdos, porque son subsidios mayoritariamente innecesarios a gente que no hay que darle esos subsidios, y en importaciones energéticas por falta de una adecuada planificación, construcción de gasoducto, etcétera, teniendo una reserva tan gigantesca de gas como la que tiene. Es decir que esa sola explicación alcanza para buena parte de la crisis que estamos viviendo, ¿no? Es realmente una mala praxis. Me pareció interesante escuchar a Marcelo haciendo referencia a estos índices de riesgo social que marca el fondo, ¿no? Y dice que nosotros estaríamos en un índice de riesgo social medio, pero cerca del alto. Es decir, yo diría que estamos
en un índice de riesgo social medio alto, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Y podemos volver a tu frase, Marta, ojalá que estemos más cerca del batacazo que del bataquizo. Ahora, dale, sí, Mercedes, dale vos. Respiro hondo y no hablo. Sí, en realidad acá hay un límite bastante impreciso y difuso entre la desesperanza social y la violencia. Por suerte ahora vamos a poder hablar de estas emociones con Marichu, con nuestra próxima invitada, pero realmente genera una cuestión de alerta estos comentarios de Marcelo, porque está basado no solo en estadísticas, sino en la experiencia mundial de qué sucede en los países cuando la gente no ve salida. Y lo que creo que nos hace falta, más allá de que estamos todos en la crisis y hemos superado un montón, o sea, la resiliencia argentina es digna de mejor causa, diría mi abuela, pero la verdad es que necesitamos una orientación por parte de nuestra dirigencia, y acá incluyo también a la oposición, ¿no? Uh-huh. En reclamar, en exigir respuestas y respuestas públicas. Yo sabes que me preguntaba, Mercedes, y lo mencioné con respecto al tema AMIA, pero aplica con respecto a la inflación, aplica con respecto a la locura del dólar, que hoy volvió a aumentar 11 pesos y superó los 300, aplica con respecto a la inseguridad. ¿Qué se plantean, qué sienten los ciudadanos cuando ven que el tema de la política del día, lo que tratan los noticieros, es la discusión sobre las causas judiciales de la vicepresidenta en este momento? Y no solamente porque ella lo plantea, sino porque los opositores le contestan, la Asociación de Magistrados, por supuesto, emitió una lógica declaración de repudio, pero uno ve las tapas y el título es ese. Entonces digo, ¿a alguien más que a ellos les interesan los temas que ellos quieren tratar? Porque estamos en una situación extremadamente complicada. Es tanta la inconsciencia. Yo encuentro un cierto paralelismo, como lo dijimos hace un rato, entre el lugar que ocupa el cambio climático en la agenda de la dirigencia global. Es como que los problemas de verdad no le interesan demasiado a nadie, ¿no? Y ahí sí que quedamos un poco buenos. Y no hay manifestaciones ni hechos por parte del gobierno un poco de la oposición, que puedan generar una esperanza a corto plazo, y nosotros sí que somos insistentes en relación al tema de la esperanza, pero incluso la propia ministra ayer, refiriéndose a la situación de falta de dólares, dijo que la situación era desesperante. Es decir, si la ministra dice eso, ¿qué puede sentir el ciudadano, la ciudadana que tiene que seguir con sus actividades habituales, ¿no? Por ahí podemos agregar una cosa, Marta, desde el derecho, no del revés, del derecho, una buena. Hay una encuesta que se dio a conocer hoy de Clivajes Consultores que plantea qué tan de acuerdo está con la siguiente frase. Y la frase es: para solucionar la situación económica actual se requiere un gran acuerdo entre los espacios políticos, empresarios, sindicatos, mesas de enlace, pymes y movimientos sociales. El 37,40% está muy de acuerdo, casi el 21% está de acuerdo, es decir, casi un 60% está muy de acuerdo o de acuerdo. Y un 17% está muy en desacuerdo y un 19% está parcialmente en desacuerdo. Es decir, prácticamente un 60%. ¿Habrán leído esos datos el gobierno y la oposición? Bueno, parecería que no, porque lo que más se escucha es: con estos no puedo acordar nada, ¿no? Me parece, Mercedes, que te tengo conectada dos veces. No, vino la gemela de Mercedes. Desconectame uno, Mercedes, por favor, porque está muy divertido, Ya desconecto. Bueno, habíamos anticipado y ya la tenemos con nosotros a nuestra invitada de esta parte
el final muy importante del programa. Un placer, realmente. Vamos a cambiar por completo el ángulo de mucha, mucha vinculación con la dolorosa realidad que veníamos llevando hasta ahora, para hablar de temas que yo creo que nos preocupan, o por lo menos nos deberían preocupar a todos. Para mí va a ser un placer el presentarla a Marichu Zeitún, María Marichu Zeitún, porque claramente es Marichu, ella firma sus libros como Marichu. Tal cual. Marichu es licenciada en psicología desde hace unos cuantos años, ayer, que sea 1980 nomás. Trabaja en orientación a padres, trabajó muchísimos años en terapia individual con niños y adolescentes, integra y coordina los equipos de psicología de niñez y adolescencia del Centro Médico Domingo Savio en San Isidro, talleres de lectura y reflexión para madres, orientación a padres, charlas, colaboradora permanente del diario La Nación, columnista de revistas, autora de numerosos libros, pero yo quería mencionar todo eso muy rápido y presentarla con sus palabras. Porque dice Marichu: soy mujer, madre, psicóloga, entusiasta y enamorada de lo que hago. Soy una persona con muchas ganas de compartir lo aprendido en mis años de experiencia. Marichu Zeitún, buenas tardes, ¿qué tal? Un placer estar en compañía de ustedes y encima con el tema que vamos a hablar, que es uno de los que me apasiona. Estoy muy contenta de estar acá. Gracias por invitarme. Gracias, no, gracias, gracias a vos por la invitación y correr el riesgo de escuchar nuestras preguntas y nuestros comentarios. Van a estar buenísimos, no me cabe duda, no tengo ningún problema. Marichu, no, yo sí quería empezar con esto que no sé si sale en pantalla, ahí sale, o no sale, pero bueno, no importa. A ver, lo vamos a mostrar. Ahí está. Lo muestro yo. Eso, lo va a mostrar la producción de todas maneras en un par de minutos. Te explico por qué. Yo lo leí el libro especialmente porque había leído un artículo tuyo sobre el libro, un artículo en Buena Vibra, muy interesante, y a partir de ahí lo compré pensando en mi nieto de 6 años, ¿no? Y lo voy a leer con él, porque me resultó apasionante. Coco y Mini se enojan, dice el título, pero cuando lo empecé a leer, siendo un libro para chicos, que ahí lo tenemos en pantalla, mi primera pregunta es, ¿este libro nos interpela a todos y cada uno de nosotros, antes que a los chicos, ¿no? ¿Me equivoco? Sí, no te equivocás, la idea es, a través de los chicos, hablar con los padres, pero mi principal objetivo es que los dejemos a los chicos enojarse. Está mal visto el enojo, y esto trae un montón de consecuencias, que los chicos no puedan enojarse, no pueden defenderse, reprimen, niegan, o sea, nuestra generación tuvo muchísimas dificultades por este problema de no conectarnos con los enojos. Por eso, vamos a los chicos, pero es un libro que se lee mucho mejor con un adulto al lado, porque podemos hacer preguntas, enriquecer. El chico solo no lo va a aprovechar plenamente como lo aprovecharía con un abuelo o con un papá o con una mamá. Tal cual. Pero como vos decís, también nos serviría a los adultos. O sea, un adulto que tiene problemas con el enojo también puede leerlo y también va a encontrar cosas interesantes. Ahí yo te preguntaría, Marichu, ¿cuáles son, en todo caso, los aspectos positivos del enojo? ¿En qué medida hay sabiduría en estas emociones que nosotros consideramos oscuras, negativas, ¿no? Que conviene no hablar de ellas y no sentirlas, que las reprimimos? Lo que pasa es que lo que es negativo es la violencia, pero no el enojo. El enojo me informa a mí, tiene que ver con las hormonas, y me informa que hay algo, alguien se está metiendo en mi territorio. Y si alguien se mete en mi territorio, yo tengo que defender mi territorio, y está bien que eso ocurra. El tema es cómo hacemos los papás para poder acompañar ese buen enojo y encauzar a los chicos para que no hagan lo que no tienen que hacer y para que no digan lo que no tienen que decir. Pero cuando uno sabe y se conecta con lo que siente, realmente se defiende mejor y lo pasa mejor. Bueno, y sobre todo justamente lo que decimos quienes trabajamos en mediación también es, el problema no es el conflicto, problema es qué respuesta le damos al conflicto y cómo lo solucionamos, ¿no? Tal ocurre cual. Sí. En las familias, ocurre en las comunidades en general, ocurre en los distintos grupos sociales. No, el conflicto es riquísimo, tiene que haber conflicto, porque
Si nosotros dijéramos todos lo mismo, nuestra conversación sería hasta poco interesante. Está bueno que haya un poco de conflicto para enriquecerlo, pero es notable porque sobre todo las mujeres hemos tenido muy poco contacto. Cuando una mujer se enoja, le dicen yegua, marimacho, o sea, está muy mal, estaba o estuvo muy histérica. Mal que las mujeres no se enojan. Histérica. Y entonces las mujeres somos los que criamos a los chicos chicos, y entonces nuestros chicos no pueden enojarse porque nosotros no los dejamos enojarse. Y todo eso hay que cambiarlo porque es importante que puedan realmente conectarse con lo que sienten. Esto empieza más empieza mucho más atrás, pero el antecedente para esto que estamos diciendo tiene que ver con una charla TED que di en Córdoba en el año 2016. Me pidieron que hable de lo que más me interesaba o de algo que yo creía que podía cambiar el mundo. No sé, un pedacito del mundo. Tampoco tanto. Y yo hablé del buen enojo. Ese fue el inicio de esto. Que igual ya tenía el inicio del libro Capacitación Emocional para la Familia. Pero en realidad lo que me hizo tomar conciencia de esto es esa preparación de esa charla TED que fue súper interesante para mí. Y vos das algunos tips para gestionar la agresividad sana en favor del bienestar de cada uno y de la propia familia. ¿Y podrías decir algunos de esos tips, Marichu? A ver, primero y principal, darles a los chicos derecho a la protesta. Y entonces los padres me dicen, pero si protesta siempre. Digo, claro, pero tu hijo protesta, pero vos lo retás porque protesta. Derecho a la protesta es, sí, qué fiaca bañarse. Sí, qué plomo hacer la tarea. Sí, qué mala suerte que se acaban las vacaciones. Eso es derecho a la protesta. O sea, vale que te enojes. Ahora, si tenés examen mañana, tenés que estudiar igual. Pero no me enojo porque vos te enojás. Y eso, para el chico, es súper valioso. Porque quiere decir que papá y mamá me quieren bueno, me quieren malo, me quieren egoísta, me quieren celoso, me quieren antipático. O sea, me quieren en todos mis estados. Ahora, se van a ocupar de que yo me comporte como una buena persona, porque para eso estamos los papás, y es importante que así sea. Entonces, derecho a la protesta es uno. Darles a los chicos permiso de decirnos que no. No digo que nos digan que no a todo, pero tienen derecho de no querer darnos un beso, tienen derecho de no querer comer el borde de la empanada. Y entonces, si mis hijos son robots y me dicen a todo que sí, le van a decir que sí al compañero y le van a decir que sí al abusador también. Entonces es muy importante que los chicos puedan decir que no. Y después, la otra que me parece que es clave, que es una herramienta para todo el mundo de las emociones, y es la respiración. Cuando uno se enoja, si no se da cuenta, se deja poseer por su cerebro primitivo. Y el cerebro primitivo tiene solo tres respuestas muy básicas. La del enojo es la del ataque, digamos. Si yo estoy seteado porque me enojé y me siento que soy un monito, que hay un león que me está por atacar, no razono con mi corteza cerebral, razono con mi cerebro primitivo, que tiene muy pocos recursos. Entonces, si yo respiro hondo dos o tres veces, probablemente recupere el uso de la corteza cerebral y a partir de ahí tome una decisión que sea adecuada, no la decisión de supervivencia, te mato o me matás, que es la solución de la agresión, digamos, o de la violencia. Maricho, estaba pensando qué interesante que sería pasarle estos pequeños tips a unos cuantos de nuestros dirigentes, ¿no? Tal cual. Para que razonen con la corteza cerebral en lugar de como el monito frente al león. Y lo que pasa es que el monito frente al león está a la defensiva, entonces no puede pensar, no puede sumar, no hace más que restar y defenderse, ¿no? Es que eso sí, totalmente de acuerdo. O sea que vos no nos podrías explicar la diferencia entre reaccionar y responder justamente en este punto. Sí, porque, a ver, yo hago este esquema. Cuando el chico me pegó un portazo, me insultó, yo puedo reaccionar con mi cerebro primitivo y contestarle mal. Mocoso, ¿quién te pensás que sos? Insolente, vos así no me hablas así. Pero yo estoy reaccionando yo con mi cerebro primitivo porque me ofendió, lo tomé personalmente. Si yo, en vez de reaccionar, bajo a la profundidad de ver qué le pasó a ese chico que pegó un portazo, por qué me insultó, y una vez que yo sepa que me insultó porque, no sé, no le di permiso de invitar a sus amigos al día siguiente, como él quería, y se enojó un montón y se frustró un montón, yo no digo que no voy a castigar o que no va a tener una consecuencia por haberme insultado, porque la tiene que tener, pero mi tono va a ser absolutamente distinto, porque mi cerebro integrado va a poder decir, estás muy enojado, yo entiendo que estés enojado,
pero vos a mí no me podés insultar, y como me insultaste va a pasar tal cosa, que es muy distinto que decir vos estás loco, ¿cómo me vas a insultar? Que ese es nuestro cerebro, no solo el cerebro primitivo nuestro, sino nuestros caminos neuronales antiguos de cuando nosotros éramos chicos, cuando algo me ofende mortalmente o me despierta lo infantil, voy a contestar como contestaba mi mamá o como contestaba mi papá, que seguramente si éramos capaces de no sé, de pegar un portazo o de insultar, era grave lo que nos iba a pasar. Y entonces eso es lo que nos viene a la cabeza o a la boca. Bueno, yo te quería preguntar, en una nota a vos te preguntan cuál es el error más frecuente que cometemos a la hora de educar. Y vos decís, decir las cosas muchas veces para que nos hagan caso en lugar de decirlas una sola vez y ocuparnos de que lo hagan, ¿no? Parece una frase, no, obviamente no es que sea complicada, pero en vez de decirlas muchas, decirlas y ocuparse de que se cumpla. Es decir, esto obviamente es el concepto de límite. Y uno tiene la sensación de que si algo es difícil con los chicos hoy, es el tema del límite. Sí, esa frase va más para chicos chicos. O sea, la idea es que ellos de chiquitos aprendan que las cosas son como dicen papá y mamá. O sea, me das la mano para cruzar, entras en la bañadera, salís de la bañadera cuando el agua se enfría. O sea, esas cosas que los chicos no pueden decidir, y entonces hay que decirlas una vez, porque lo que termina pasando, si no, es que recién responden cuando yo me enojo mucho. Porque cuando por quinta, por sexta, por séptima vez lo digo, entonces yo mismo fabrico el automático de que me hacen caso cuando me enojo, en vez de que me hacen caso cuando yo quiero que me hagan caso. Y, claro. Y si yo digo las cosas una sola vez, después sonrío. Y lo acompaño en su dolor, y vos querías seguir jugando a la play, y qué mala suerte que es la hora de bañarse, y falta poco para comer, y te acompaño en tu dolor, pero la play la apagás y al agua vas. Y me parece que está bueno porque uno también, perdón, me quedé con el reaccionar y responder, cuando uno responde y puede decir las cosas una vez, y me doy cuenta que ellos no tienen fortaleza interna suficiente, ni para apagar la PlayStation, ni para ir a la mesa. Porque si yo los llamo a comer, cuando están haciendo la tarea, vienen corriendo. Porque entre la tarea y comer, eligen comer. Pero están jugando la PlayStation, no vienen nada corriendo a la mesa, porque les divierte mucho más la PlayStation. Y es una cuestión de fortaleza interna. Y nos necesitan a nosotros. Además, ¿sí? También está, Marichu, el tema del ejemplo, ¿no? Hay cantidad de padres que le dicen a los hijos lo que no tienen que hacer, pero a su vez ellos hacen exactamente eso que le están diciendo que no hagan, ¿no? Por ejemplo, el uso del celular en determinados momentos, no, porque el celular no, y los chicos ven que el padre y la madre están usando el celular en momentos en que dicen a ellos, no, pero eso no se hace, ¿no? Sí, tal cual. Te pongo un ejemplo mucho más básico que eso, que además es de mi casa, digamos, que a mi marido le costaba llegar a la mesa cuando yo llamaba a comer. Pero los miré a los chicos y les dije, ustedes sí vienen a la mesa, porque yo soy su mamá, yo preparé la comida, ustedes vienen a la mesa, si quieren, bien, y si no, también. Y lo entendieron perfectamente, que su papá, de alguna manera, tenía derecho, porque venía a trabajar y porque podía tomarse esa licencia, pero ellos no. Lo mismo que los papás pueden tomarse la licencia de decir una mala palabra y los chicos no, porque sabemos cuándo lo puede hacer y cuándo no. Bueno, eso también forma parte de que los chicos tengan ganas de crecer. Si yo puedo insultar desde que soy chiquitito, no voy a tener ganas de crecer para ser grande y poder tomarme esas licencias. Me parece que está bueno también ser más claro en, las, en los límites, digamos. Marichu, de los temas complejos y difíciles de tratar con los chicos, que vos has desarrollado una infinidad, pero lamentablemente tiene gran actualidad una de las reflexiones y trabajos tuyos con cómo hablar con los chicos sobre la guerra, y me parecería importantísimo que nuestra audiencia te escuche. En realidad salí apuradísima para escribir algo sobre ese tema, porque ya no lo había hecho en la pandemia, no me di cuenta de lo tóxico que era lo que los chicos estaban viendo en la pandemia, y cuando me di cuenta ya era un poco tarde, porque ya habían visto miles y millones de noticieros. Entonces cuando llegó la guerra, fue que yo pedí que hagamos un poco de intermediación. No estoy hablando de un adolescente, pero un chico no le sirve. Tenemos que contarle las cosas de una manera que a ellos les pueda servir. Ellos pueden juntar ropa para mandar a Ucrania, pueden
pero no les sirve ver la bomba y la señora llorando porque su marido está en el piso sangrando. Entonces tenemos que tener un montón de cuidado porque ellos también se intoxican con esto que ven. Y a diferencia de otras guerras, esto es aquí y ahora. Estoy viendo ahora cómo cae el misil y cómo vuela por el aire un lugar. Y es tremendo eso. Antes, en la Segunda Guerra, pasaban cosas horrorosas, pero los chicos no las veían y nos enteramos mucho después, de hecho, lo cual fue gravísimo, porque entonces pasaron cosas tremendas, pero en realidad los chicos estaban un poco más protegidos de esto. Y es lo que nos pasa a los adultos es que, no sé, con la AMIA, con las Torres Gemelas, lo que uno pasa es que te encandilás, y decís, ¡ah! Y uno es como que no puede dejar de mirar, y como no puedo dejar de mirar, no puedo dejar de mostrar, y sin darme cuenta de que esto realmente es muy tóxico para los chicos, y que habría que filtrar un montón esa información y contarles. Sí hay que contarles, porque eso ocurre, y porque otros chicos sí van a ver estas escenas, y van a llegar al colegio con los ojos como huevo frito, y van a venir con cuentos que nuestros chicos, por lo menos que sepan un poco, pero que llegue como más filtrada esa información a ellos. Bueno, seguimos, perdóname, Marta, tenemos que ir a una pausa muy, muy breve. Sí, después quiero que nos comente algo. Dale. Alargá la pregunta y la contesta después. Bueno, que nos cuentes este libro que escribiste con tu hija, para niños, con información sobre sexualidad. Ok, dale. Bueno, vamos a la pausa. Un minuto, ya volvemos, seguimos con Marichu Saito. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada de los Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Marta, dale vos. Le reitero a Marichu la pregunta. Quisiera que nos comentes este libro que escribiste en colaboración con tu hija, un libro para niños con información sobre sexualidad. Bueno, ese también tuvo un origen como de apuro cuando empezó el tema de la ley, la ESI, y que los jardines y los colegios podían dar información de sexualidad a los chicos. A mí me quedó clarísimo que era importante que los papás dieran buena información sobre ese tema a sus chicos. Y entonces traté de escribir un libro que fuera amplio en todos los sentidos, para que cupiera todo tipo de familias, sin cerrarle la puerta a nadie, pero al mismo tiempo sin ser tan específico, porque los chicos chiquitos tampoco necesitan saber todo. Bueno, el resultado fue este libro de Coco y Mini Quieren Saber, que nada, me pone muy contenta haberlo escrito, y creo que lo que me impactó es que yo creía, por lo que aprendí en la facultad, que los chicos de 5 años se interesaban en la sexualidad. Y con este libro me di cuenta que los de 3 años también se interesan. Que si no preguntan antes es porque no pueden preguntar o porque nadie les contesta cuando preguntan. Pero a un chiquito de 3 le encanta saber de ese tema y realmente es fascinante. Y lo genial es que vos le contás a un chico de 3, de 4, de 5, de 6 y te dice, ¡ah, qué interesante! Y en cambio te sentás con tu hija de 8, de 9 y te dice, ¡qué asco! Yo nunca voy a hacer eso. Y entonces, ¿cuánto mejor es poder hacerlo con los chiquitos cuando todo les parece natural? Y además, la otra cuestión que te evitas es que una maestra tendenciosa enseñe lo que vos no querés que enseñe. Y además, evitas que los chicos, el compañero de colegio, le diga una guarangada sobre cómo vienen los bebés al mundo, cómo se gestan los bebés. O sea, uno quiere contarle a sus hijos lo que uno quiere contarles. Pero hay que apurarse porque el mundo está muy sexualizado, entonces hay que hacerlo desde muy chiquito, ¿sabes? Sí, cada vez más, ¿no? Hay que avivarlo, ¿te acordás, Marichu? Cuando, y Mercedes también, vos Alejandro seguramente también, cuando éramos chicos nos preguntaban, ¿vos estás avivada?
Y decíamos que sí, por si acaso, pero yo no estaba nada animada cuando me lo preguntaron. No, tal cual. Nada, tremendo. Me interesa muchísimo, Marichu, tu experiencia y tu perspectiva y tu reflexión respecto de nuestra sociedad. Casi diría en general con respecto a la sexualidad. Yo percibo que hay mucho ocultamiento, mucha negación, mucha vergüenza, poca información y verdaderamente en algún punto una indiferencia a saber cómo educar a los chicos en una dimensión tan importante de la vida. Creo que lo espiritual también, no solamente la sexualidad, pero ¿cuál es tu percepción de esto con respecto, por lo menos, a nuestra sociedad? Qué pregunta difícil. Me parece que hay desinformación, sí, pero que lo que permite es que otra información, que no es la que daríamos papá y mamá, entre por todas las ventanas, por lo que los chicos ven en televisión, por lo que leen, por Netflix, por los dibujitos, por los animes. Entonces los chicos, en vez de formarse con la formación que tenemos nosotros, de personas enteras, que se relacionan con personas enteras, se están formando en un sistema como de relaciones parciales, diría Melanie Klein, relaciones de objeto parcial las llamaba, que era el pecho con la boca del bebé. Y hoy los adolescentes no se relacionan como personas enteras con otras personas enteras. Y todo esto viene como muy apurado, además. O sea, cuando uno quiere acordarse, le quiero contar a mi hija cómo viví yo el amor y la sexualidad, llego tarde, porque ya tiene un montón de criterios de los que yo soy ajena. Entonces, me parece que es muy importante no negar y meterse en este tema, meterse desde muy chiquititos, porque además hay una movida muy fuerte hacia mover el piso de lo que es la identidad sexual, hay grandes temas con las identidades de géneros, a qué edad conviene acompañarlos, a qué edad conviene esperar, y bueno, hay un montón de gente muy poderosa que tiene teorías que no comparto, y entonces, nada, hago todo lo posible para que la gente eduque a sus hijos en la sexualidad y en el amor. Y en ese mismo sentido, el tema de la virtualidad es un gran tema, sobre todo para chicos más chicos. Es un drama de los padres de hoy, es un debate permanente. A nosotros nos pasa, con mi mujer tenemos 6 hijos, tenemos 12 nietos, está todo el tiempo hablándose de esto. ¿Cómo manejar la cercanía con las pantallas? ¿Cómo manejar los tiempos? ¿Cómo manejar cuánto de juegos, cuánto de YouTube? ¿Con qué control? ¿Con qué supervisión? Y al mismo tiempo, como decís vos, permitiendo la libertad del chico, su crecimiento. Es decir, es un equilibrio cada vez más complejo, ¿no? Claro, pero hay que ocuparse. Nosotros, yo como madre, me ocupé de muchos menos temas que lo que hoy se ocupan mis hijos, con sus propios hijos. Porque las pantallas son un tema del que yo no me ocupé. La información de sexualidad era toda coherente y todos decían lo mismo que decía yo. O sea, yo no tuve que ocuparme concretamente de que mis hijos no hagan bullying, de que mis hijos tengan una buena imagen sobre la sexualidad. Porque, nada, íbamos todos en el mismo camino. Y hoy tenemos tanta invasión del mundo externo que si los papás no hacen un montón de cosas en todos estos temas, los chicos se van a dejar penetrar por lo que dice esta sociedad, que seguramente es la sociedad de consumo, la que les llena la cabeza, y cuando queremos volver para atrás es muy difícil hacerlo. Entonces sí, tienen mucha tarea los papás, y en las pantallas eso está clarísimo, porque los chicos saben mucho tecnología, saben manejar los botones, pero no conocen la ética de las pantallas. Entonces tenemos que ocuparnos cuando tienen 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, de enseñarles esa ética, para poder soltarlos a los 14. Yo no le puedo dar un teléfono a los 12 y decirle arreglate. No, tengo que haber hecho un montón de cosas antes, tenemos que haber hablado de muchísimas cosas antes, y además tengo que hacer un contrato que diga durante 2 años yo voy a mirar tu teléfono todas las veces que quiera y vamos a conversar sobre lo que escribiste, lo que a quién le dijiste, de quién te hiciste amigo. Todo eso hay que trabajarlo, y creo que tenemos que informarnos antes de poder trabajarlo encima. Hay un artículo tuyo muy reciente en La Nación, este fin de semana, creo, que me pareció también sumamente interesante, y te cito rápido. Decís: aprendimos o nos enseñaron a competir desde muy chiquitos. ¿Por qué no serás colaborador como tu hermano? Sos tan celoso igualito a tu tío Pedro. Apurate a terminar de comer, así le ganás a tu prima. Son muy buenos, los ejemplos son realmente muy, muy directos.
El lenguaje de Marichu en ese sentido es muy recomendable por eso. Y yo ahí te pregunto, ¿por qué es perjudicial para los chicos estimularles el sentido de competencia cuando son chicos? ¿Y a partir de cuándo y en qué condiciones competir se convierte en algo más positivo? El rugby lo hace perfecto. Los chicos de 9 años están listos para jugar un partido, pero no un campeonato. Los chicos de 15 años ya están listos para jugar un torneo. Y antes que eso, se trata de ganar o perder, pero cuando un chiquito de 4 años juega, no juega para divertirse, juega para ganar. Y entonces hacen trampas, se enojan cuando pierden, revolean todo, y los papás se terminan enojando porque no están listos para competir. Es importante que nosotros entendamos que eso es así y que generemos más espacios de cooperación y no tanto de competencia, pero para eso nosotros deberíamos hacerlos competir menos, y los colegios también, sin querer, los colegios también los hacen competir mucho a los chicos. Sí, y los padres también, ¿no? Y los padres, sí. Mira, y sí. Yo quiero mencionar algo que uno repite sin pensarlo dos veces. Me pasó a mí que vi aparecer a dos de mis nietas muy lindas, muy bien vestiditas, de 5 y 7 años, y les dije, qué divinas, que está una más linda que la otra. E inmediatamente me dijeron, pero ¿quién está más linda que la otra? Claro. Entonces rebobiné y les dije, no, debí decirles una tan linda como la otra. Tal cual. Sí, en el lenguaje está, y uno muchas veces los empuja a competir por esto de la comida. Yo me encontré, después de haber escrito 5 libros, me encontré con dos nietos diciéndole, dale, apúrate, así le ganas a tu prima. No me lo inventé el ejemplo, lo viví erróneamente yo, porque lo tenemos tan grabado a fuego la competencia, que es muy difícil no hacerla. ¿Y por qué es importante? Porque los chicos tienen que crecer en un ambiente, lo más posible, los chiquitos, de cooperación y de no defensa. Cuando yo gano, ya no estoy jugando, ya estoy casi en un trabajo. Ya estoy peleando por lo que le pasa al otro, le hago cuernitos para que no saque el dado que quiere para la generala, pero ya no estoy más jugando. Jugar es cuando jugamos a la maestra o a la mamá, cuando lo pasamos bien juntos, cuando no hay alguien que gana o que pierde. Que está buenísima la competencia, porque de hecho los adultos tenemos que competir, presentamos currículums, digo ahí en ese artículo, o sea, es importante aprender a competir, pero no hay apuro, y los chicos tienen que poder pasarla bien en estado de crecimiento. Cuando estoy creciendo es porque no me estoy defendiendo, pero cuando me estoy defendiendo no puedo crecer. Entonces yo estoy ocupado en ganar un partido, no puedo crecer, no voy a jugar mejor al tenis cuando trate de ganar, voy a ganar o no, pero voy a jugar mejor al tenis cuando esté con el profesor tomando clase y viendo cómo agarro la raqueta. Eso es, y eso sería crecimiento. En cambio, en el ganar o perder hay defensa, porque estoy en alerta para ganar. Marichu, contanos tu experiencia, que a mí me pareció fascinante. Me reía escuchándote en algún video, en alguna presentación, y me acordaba de mí misma educando varones y mujeres. ¿Cómo fue tu experiencia y tu aprendizaje a posteriori de tu experiencia como madre educando varones y mujeres? Contalo, porque me parece que la audiencia se merece escucharte. Fue dramático porque yo eduqué a mis hijos como me educaron a mí, con una línea más bien autoritarista, si se quiere, y después fui aprendiendo un montón de cosas, y nada, me hubiera gustado hacer vuelta para atrás, pero era imposible, así que me propuse que otro montón de gente supiera eso que yo había aprendido tarde en la vida. Pero la otra cosa que por ahí me parece que es lo que vos estás queriendo que yo diga, es que tengo 3 hermanos varones, vamos a ver la historia, soy la única mujer con 3 hermanos varones. Y entonces, nada, yo ponía la mesa, sacaba la mesa, y mis hermanos varones se quedaban sentados, y a mí me daba mucha rabia todo eso. Con lo cual, mi pobre hijo varón, que tengo uno solo, ponía la mesa, sacaba la mesa, y además sacaba la basura, ponía el cloro en la pileta. Al final fui justa al revés. Fui justa con el varón en vez de justa con las mujeres. Porque, claro, en el afán de que no, nada, de que fueran iguales, al final me equivoqué para el otro extremo. Pero realmente, todo lo que fui aprendiendo me parece que es muy valioso para poder educar personas de bien, varones o mujeres, lo que sea, pero personas empáticas, respetuosas, que tengan en cuenta al otro, vale la pena.
¿Y cómo es es esto de este? la empatía y la firmeza? No, Iba a que me preguntar, iba a preocupa, preguntar lo habló de la mismo. empatía y me acordé de algo que leí y que vos hacés referencia a un autor uruguayo que plantea la empatía y la firmeza, ¿no? Como los dos elementos a tomar en cuenta en esto de criar personas. Claro, yo hago así con esto. Comprendo, y si puedo te digo que sí, o comprendo y marche preso, o sea, te digo que no. Lo que pasa es que cuando yo comprendo y vuelvo a la imagen si me quedo en la superficie o voy abajo a averiguar qué es lo que pasa, cuando yo comprendo, rara vez me voy a enojar. Voy a poder decir las cosas de una manera mucho más amigable y más amorosa, y voy a ser perfectamente firme, sin ser mala, sin ser cruela, débil, como a lo mejor fui yo de madre o fuimos cualquiera de nosotros, porque la verdad es que no lo hicimos mal, lo hicimos como sabíamos hacerlo. Y ahora, por suerte, hay muchas otras herramientas. Pero a mí hay un concepto de la empatía que me vuela la cabeza, y es a comprender no se aprende por decreto, se aprende siendo comprendido. Entonces, si yo quiero que mi hijo, yo no aprendí a comprender siendo comprendida, aprendí a comprender por decreto. Y escuchá, y callate la boca, y mirame a los ojos, y no sé si es respetuosa. Entonces, uno, nada, lo hacía. Pero hoy sabemos que si tengo un chico que no es empático, no necesita que lo rete, lo que necesita es que yo lo comprenda. No sé, y ya sé que ese juguete es muy lindo, pero vos no se lo podés agarrar de la mano. Qué distinto que es, ¿cómo le vas a arrancar de la mano ese juguete? O sea, si yo no soy empática, no le estoy enseñando empatía a mi hijo. Para enseñarle empatía, tengo que ser empática con él. Comprendo, y después va a venir el marche preso, pero no le podés arrancar de la mano porque la podrías haber lastimado. Pero está muy buena esta idea de siempre primero me paro en tus zapatos y miro el mundo como lo mirás vos, para después responder amorosamente y con firmeza, seguramente. Y vos le agregás ahí, y ojo con el exceso de respeto, porque se convierte en abandono, ¿no? Claro, porque toda la gente que habla hoy, no la crianza respetuosa, porque le tengo mucho respeto a la crianza respetuosa, pero hay gente que confunde que si duerme en mi cama, si le doy la teta hasta que tenga 14 años, y si lo tengo alzado hasta los 18, mi hijo va a tener un vínculo seguro. Y eso no es respeto. El respeto tiene que ver con las verdaderas necesidades del hijo, y hay que mirarlo para eso. Me toca apartar del hijo y mirar a ver qué es lo que necesita, y a veces necesita un no. De hecho, el Spitz decía que el primer organizador de los niños es el no, no el sí. Primero aprenden a decir que no, y no que sí. Con lo cual, les hace mucha falta ese no. Y tal cual. Marichu, hace unos meses entrevistamos a los padres de un chiquito, no sé si por ahí lo leíste en alguno de los medios, Benjamín Equiza, un niño con altas capacidades intelectuales que tuvo que ir a la justicia porque no lo dejaban seguir cursando tercer grado, tenía 7 años, había dado segundo libre, había pasado de sala de cuatro a primer grado, bueno, no se encontraba si no era tratando de levantar un poco, y en tercer grado estaba más o menos bien por el momento. Las autoridades de la provincia de Buenos Aires, un poco burocráticos formalmente, se cerraron a eso y querían que volviera a ser segundo, ¿no? Pero la pregunta es, porque ahí nos enteramos en la charla, investigando un poco el tema, que hay aproximadamente, dicen, un 15% de chicos con capacidades elevadas y un 2% de superdotados, que es un porcentaje significativo. ¿Hay forma de detectar eso temprano? ¿Hay posibilidad de orientar la crianza de esos chicos de otra manera? A ver, a mí me preocupa, más allá de que está bueno esto que planteás, me preocupa que estos chicos que son superdotados o que son muy inteligentes, sean muy inteligentes racionalmente y que sean un círculo vicioso, que cuanto más me intereso yo por los mitos griegos y más me intereso, más deslumbro a mis papás y mis papás más libros me regalan sobre eso y cada vez más, y que muchas veces esto es a costa de otros crecimientos. O sea, si el chico superdotado además es buen deportista y además es buen amigo y además es buen hermano, entonces no me parece fantástico que lo adelanten. Pero por otro lado, ese chico tiene que jugar con chicos de su edad. Un chico, ponele que en tercero no, pero si adelanta un año más, no puede jugar un chico de 7 con uno de 9 o uno de 10, porque su maduración emocional tiene 7, por más que intelectualmente se aburra. Entonces, creo que es muy, muy difícil encontrar un término medio razonable, pero sobre todo yo les diría a los papás
que tengan cuidado de no estar enamorándose de ellos, de la inteligencia de su hijo. Yo creo más en que los chicos sean mediocremente aptos para todo y no que descollen en alguna área, que ni la intelectual ni el tenis, lo mismo. Un chico que juega tenis 4 veces por semana durante 3 horas no es niño. Sí. Probablemente pueda ser un gran tenista cuando sea grande, pero pierde la infancia. Bueno, yo defiendo la infancia, no el gran tenista, ni el gran genio. Tal cual. Dale, Mercedes, dale. Dale. No, ya me has cedido muchas veces. Yo le quería preguntar a Marichu, porque hace un año te preguntaban en una nota si habría un antes y un después de la pandemia, hablando de que en la pandemia las familias se habían tenido que convivir un tiempo muchísimo mayor, obviamente, por el encierro, etcétera, y eso había tenido, por supuesto, cosas muy negativas y muy angustiosas, pero por el otro lado, un acercamiento muy fuerte de padres y madres con los chicos. Vos contestaste en aquel momento que ojalá todas esas cosas positivas quedaran, pero que tenías miedo de que diéramos vuelta a la página y volviéramos a donde estábamos. ¿Y cómo lo ves? Así fue. Dimos vuelta a la página y los chicos están con miles de actividades extraescolares, los padres están a full con su trabajo. Es como si nos hubiéramos olvidado, realmente quisimos dar vuelta a la página y no sumamos todo eso que aprendimos, que estaba muy bueno. Lo que pasa es que fue muy larga también, por eso hubiera sido más corta, quizás sí, pero al ser tan larga, el segundo año se puso muy duro y los chicos y los padres también necesitaron, basta, salir a la calle y hacer. Pero me da mucha pena que no hayan seguido haciendo estas cosas en familia, poner la mesa todos juntos, o cocinar, o jugar a las cartas una vez por semana. Estaba muy bueno todo eso. Una pregunta. ¿Cuáles son tus proyectos en carpeta? Por ahora tengo un proyecto para el año que viene de un libro de pubertad, una especie de diario para niños púberes, que me parece muy interesante. Y después tengo un libro que quiero escribir, que es el último que tengo muchas ganas de escribir, que es un libro que se llama Juegos y Cuentos para Crecer y Curar. Que los padres entiendan el valor del juego y de los cuentos para ayudar a sus hijos a madurar, y que muchísimas cosas se resuelven jugando. Un chiquito que no tira la cabeza para atrás en la bañadera, si juega con un muñeco y le lava el pelo, en 2 o 3 juegos, al día siguiente tira la cabeza para atrás. Y si no quiere ir al colegio y juega a la maestra, va a querer ir al colegio. Es impresionante cuánto sirve el juego. Claro, los chicos antes jugaban mucho. Ahora la pantalla compite tanto que no juegan tanto. Y entonces el juego es como si fuera, en algún lugar dije, que es como el antibiótico de los pesares de los chicos. Y entonces si no tengo tiempo de jugar, si no juego, no me curo. Y aparecen un montón de síntomas, por eso quiero ese libro, también quiero escribirlo. Ahí yo te quería preguntar sobre el miedo. Vos en algún momento planteás que los adultos somos cajas de resonancias para los chicos, y en un momento de la humanidad, ¿no?, de alta incertidumbre, ¿cómo maneja el adulto el tema de sus propios miedos y los chicos? ¿Cómo ser una caja de resonancia diferente para los chicos? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer sería ser honestos, porque lo que los confunde a los chicos es que yo les mienta, que ellos ven una cosa y que yo les digo que no es así. Ahora, si yo soy honesta y digo la verdad, que yo, no sé, la montaña rusa no me subo. No sé, me siento ese que estaba en Brigada A, que para subirse un avión le pegaron un martillazo en la cabeza para desmayarlo. Bueno, yo sería igual con una montaña rusa, no me subo ni por equivocación. Parece que está bueno ser claro con los miedos de uno. Por otro lado, tampoco tanto, porque si yo, la situación argentina, me lleva a estar muerta de miedo y le transmito a mis hijos la desconfianza, el miedo y la inseguridad, mis hijos van a crecer como con mucho susto también. Y te diría otra cosa del miedo que tiene mucha relación con lo que hablábamos del enojo, y es, a veces, y los adultos a veces tenemos miedo, porque no nos hemos conectado lo suficiente con nuestra emocionalidad completa. Cuando yo no me conecto con ese lado oscuro del que hablabas hace un rato, los celos, la codicia, la gula, gasto mucha energía en negar y en reprimir. Y lamentablemente eso a la larga se convierte en miedo, porque lo pongo afuera y tengo miedo de los ladrones y de los asesinos y de los fantasmas,
pero sin darme cuenta de que en realidad tengo miedo de mi propio mundo interno, no del mundo externo. Y esos son los miedos más típicos en los chicos. Por ahí no en los adultos, pero en los chicos son los más clásicos. Con lo cual es otra razón más para conectar a los chicos con su emocionalidad completa, para que no pasen a tener miedos por de tanto negar y de tanto reprimir. No sé, Marichu, si no va lo que dijiste en línea con una pregunta que te hicieron y contestaste sobre qué te enseñaron los años. La pérdida de la omnipotencia, dijiste, que siempre hay mucho que aprender. Ser humano, imperfecto, equivocarse, no tener certezas. Todo un desafío, transmitirle eso a los chicos al mismo tiempo de darles todas las seguridades, ¿no? Son como, seguramente, etapas sí. En función de las edades. Sí, lo que pasa es que ahí, eso lo aprendimos mucho en la cuarentena, esta pérdida de omnipotencia y la pérdida de control también. O sea, las cosas no estaban en nuestras manos. Eso es lo que yo digo, que estamos de nuevo subidos al pony del control y de la omnipotencia, como si nada hubiera pasado. Y es una pena, porque efectivamente no ser omnipotente nos abre las orejas para escuchar, para entender, para que nosotros en nuestra conversación sumemos. Y me parece que es muy importante, y que fue la sociedad la que fue como llevando en la segunda mitad del siglo XX hacia una omnipotencia muy loca. En 1920, en la primera pandemia, en la pandemia de la gripe española, no se cancelaron los colegios. El que se moría, mala suerte, y el que vivía, vivía. O sea, porque el mundo estaba acostumbrado a que las cosas eran de esa manera. Nadie creía que iba a poder vencer a la muerte o que iba a poder controlar la enfermedad. Es una enfermedad del siglo XX, de la omnipotencia del control. Sí, que en paralelo además no nos ayuda a controlar el calentamiento global o la guerra, ¿no? Como charlábamos en el programa antes de tenerte. Sí, tal cual. Se nos acaba el tiempo, muy, muy linda la charla. Yo aprovecho, sé que sos una persona muy interesada en la realidad y muy comprometida con el país también, uno lo ve leyendo. Me gustaría. Y te hago una pregunta de una encuesta que hoy leímos. ¿Qué tan de acuerdo estás con esta frase? Nada que ver con lo que estamos hablando. Para solucionar la situación socioeconómica actual se requiere un gran acuerdo nacional entre los espacios políticos, empresarios, sindicatos, mesa de enlace, pymes y movimientos sociales. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en desacuerdo? Estoy totalmente de acuerdo, pero lamentablemente en este país me parece imposible. Bueno, muy clara la respuesta. Nosotros siempre nos vamos con algún tema musical. En este caso, con Marta elegimos algo distinto. Mañana es el Día del Amigo, una fecha muy particular, y hay un bellísimo poema, maravilloso poema del gran Federico Pessoa, recitado en este caso por Galeana, uno de los... Fernando Pessoa. Grandes. Fernando Pessoa. Me traiciona el apuro. Recitado en este caso por una de las voces magníficas de Opus 4, Mis amigos son todos así. Así que nos vamos a ir escuchando. ¡Ay, qué lindo! Ese poema. Gracias. También un poco cerrando un programa muy, muy especial que empezó con el director ejecutivo de la AMIA, sigue con los muy, muy sabios consejos de Marichu Zeitún para la crianza de los hijos y todas estas reflexiones y pensamientos que compartimos. Así que nos vamos escuchando las palabras de Peso. Hasta la semana que viene, un abrazo para todos. Mis amigos son todos así, mitad locura, otra mitad santidad. No los escojo por la piel, sino por la pupila, que ha de tener un brillo cuestionador y una tonalidad inquietante. Escojo a mis amigos por la cara lavada y el alma expuesta. No quiero solo el hombro o el regazo, quiero también su mayor alegría. El amigo que no sabe reír conmigo, no sabe sufrir conmigo. Mis amigos son todos así, mitad bromas, mitad seriedad. No quiero risas previsibles ni llantos piadosos. Quiero amigos serios, de esos que hacen de la realidad su fuente de aprendizaje, pero que luchan para que la fantasía no desaparezca. No quiero amigos adultos ni comunes. Los quiero mitad infancia y mitad vejez. Niños, para que no se olviden del valor del viento en el rostro. Y ancianos, para que nunca tengan prisa. Tengo amigos para saber quién soy yo, pues viendo los locos,
bromistas y serios, niños y ancianos, nunca me olvidaré de que la normalidad es una ilusión estéril.